fundación está dedicada al arte español contemporáneo de los años 80. La razón de esto es doble. Por un lado, son artistas de los años 80 que nacen en los 40 como yo y en los 50 como mi mujer y que se dan a conocer sobre todo en los años 80. Tienen que estar fechadas, hechas y fechadas en los 80. Esto, que parece una manía de coleccionista, que tenemos muchas manías, pero tiene una razón de ser también. Y es que queremos que los visitantes de la colección se lleven una idea de lo que fue el arte en España en los años 80. No podemos mezclar obras fechadas muy distanciadas en el tiempo, porque si no rompemos el hilo y el discurso de la colección. Leticia Feducci es una, como he dicho, como cogemos siempre para las temporales gente más joven, pues no pertenece a la generación de los 80. Y Leticia pues pertenece a esa generación posterior, está dentro de lo que se llama el realismo, porque ella pinta figurativo, está muy influenciada por el realismo madrileño, ella se ve influida por esta gente y pinta muy bien, muy bien. En esta exposición hay como tres momentos de ella, son piezas que hay algunas del 13 y del 14, luego hay del 15 y luego ya del 18, que son las más recientes.